nos llegó el nuevo decreto donde Omar Perotti nos habilita lo que es el servicio interurbano de más de 60 a funcionar. Bueno, como decías vos, con algunas limitantes, ya que por el momento, o sea, se pide una serie de requisitos, o sea, que no tienen que ver con el protocolo sobre el coche y la seguridad a los pasajeros, sino que es una cuestión de documental, de papeles, digamos, por así decirlo, donde tenemos que gestionar ante cada localidad que tenga, digamos, que pase nuestra traza, ejemplo, qué sé yo, la línea San Carlos, lo que es San Carlos Centro, San Carlos Sur, Loma, Gessler, hay que pedir una habilitación por cada localidad para que nos permitan hacer el ascenso y descenso de cada pasajero. Y bueno, eso nos va a llevar un poquito de tiempo, unos días, porque por ahí el apuro nuestro no es el mismo que de todo el mundo, por ahí las complicaciones de cada municipio y eso. Así que bueno, si bien hay mucha predisposición, entendemos de que eso nos va a llevar unos días. Hay que tener en cuenta que hace 8 meses no trabajan ustedes. Muy complicado todo. La verdad que sí, por ahí uno, ¿cómo puedo decirlo? Como que el tiempo pasa y, ¿viste? Y uno no se da cuenta y uno siguió siempre con las mismas ganas y poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para poder seguir manteniendo todo y seguir manteniendo todas las fuentes de trabajo, que al día de hoy, después de 8 meses, todos siguen cobrando el 100% de su sueldo. Hoy la empresa tiene 25 personas dentro del equipo de trabajo y a todos se les sigue garantizando el sueldo, que creo que eso es algo muy importante y habla del compromiso que tiene la empresa con toda su gente, como así también con todos sus proveedores, que hoy no registramos deuda y bueno, la verdad que se ha hecho un laburo muy importante para poder seguir manteniendo la empresa en pie y bueno, hoy después de 8 meses estamos pensando en una reactivación que seguramente va a ser de manera escalonada, no con todos los servicios, no con horarios, con todos los horarios directos, se va a ir de manera progresiva, porque también hay que entender que hay una cuestión de que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, digamos, como si el pasajero ya se acostumbra a otra cosa, si el pasajero está esperando el servicio, si también hay una complicación que los estudiantes no están viajando a Rosario, o por lo menos no todos los estudiantes están viajando a Rosario. Estamos ya entrando en una etapa de fin de año donde también eso complica más las cosas, los docentes que por ahí también lo están haciendo por teletrabajo, igual que los chicos que están estudiando. Entonces, bueno, hay que ver con qué nos encontramos cuando el servicio se reactive. Por eso pensamos siempre ir de menos a más. Las líneas de la empresa se van a reactivar todas de manera conjunta, digamos. O sea, vamos a arrancar con todos los servicios. O sea, no con todos los servicios, perdón, me mal expresé, pero sí tocando todas las localidades de nuestra traza. O sea, se le va a garantizar al menos un horario a cada localidad. Después veremos bien cuando terminemos de definir qué horarios se hacen, pero como mínimo un horario cualquiera de las localidades de nuestra traza lo va a tener. Así que, bueno, por el momento lo que estamos haciendo es trabajar de manera conjunta también con la gente de Tata Rápido, porque compartimos la Ruta 11 con ellos. Entonces, también como la situación es complicada para todos, tampoco serviría de nada que vayan los dos colectivos pegados uno atrás del otro. Entonces, estamos tratando de diagramar bien los horarios para que, digamos, para poder cumplir y darle un servicio a todos nuestros clientes, digamos, pasajeros, y que tengan una frecuencia horaria, digamos, buena, por así decirlo, donde siempre tengan un colectivo lo más cercano a cuando lo necesiten, ya sea el nuestro, bueno, o en la Ruta 11 también puede ser el de TAP. Tema de precio, por ahí cuando lo hablamos con gente de otros rubros o gente amiga, por ahí se impresionan, puedo decir, pero ¿y cómo? Sí, bueno, la tarifa del transporte está congelada desde julio del año 2019. Algo increíble con respecto a los aumentos que ha tenido todo desde julio, o sea, calcular que son casi 16 meses, 15, 16 meses que ya pasaron y que seguimos con una tarifa congelada. Y los subsidios, por así decirlo, como lo denomina la gente, por ahí hablándolo, que para nosotros no son subsidios, para nosotros son recomposición tarifaria, porque nosotros no tenemos un precio, digamos,
que podamos manejar. El precio está regulado y se regula en base a la cantidad de kilómetros que hay de cada localidad a cada localidad. Y bueno, o sea, eso cuando hay un aumento de tarifa, es un aumento de tarifa que se da por decreto. Lo que por ahí suena un poco complicado, como decía, ya el tema de aumento de sueldos, aumento de combustible, de neumáticos, el costo de tener el monstruo, como le decimos nosotros, funcionando, porque la verdad que es mucho el gasto que hay de manera mensual, es muy grande. Y bueno, esperemos que a corto plazo la provincia disponga de algún aumento, porque realmente se va a complicar la cosa, porque hoy por ahí uno piensa en una reactivación o en arrancar, pero también con mucho miedo, ¿no? Porque ahí hay cuestiones en el medio que uno evalúa y puede decir, bueno, hoy salimos, pero salimos y ¿quién va a viajar? ¿Va a viajar la gente? Tenemos también un tema con la capacidad del coche, que es, vamos a solamente poder utilizar el 60%, entre 60 y 70% de la unidad, lo que eso también agrava un poco la cosa, porque estamos limitados en la capacidad, y por ahí genera un poco de miedo en nosotros decir, bueno, llegaremos a cubrir el costo del combustible, llegaremos a cubrir el costo del viático del chofer, ni hablar del desgaste que va a sufrir el coche por el uso, pero bueno, también somos conscientes de que en algún momento hay que arrancar y que bueno, seguiremos poniéndole el pecho y viendo qué pasa, si realmente se complica y la gente no viaja, que no creo, porque realmente los pedidos son muchos de que el transporte vuelva, iremos viéndolo sobre la marcha, ir definiendo qué decisión tomar. Nano, fecha tentativa, ¿ya la analizaron? Fecha tentativa, yo internamente pienso que va a ser para principio de diciembre, seguramente. Lo veo muy complicado de arrancar la semana que viene por el tema de los permisos que nos faltan de transporte. El tema del protocolo de la provincia, digamos, para lo que son los coches y eso. Los coches están preparados hace desde abril, que están hechos todos ya con las cabinas, con los asientos, con todo lo que requiere el protocolo. Eso está, los choferes ya hemos hecho todas las capacitaciones. Ahora obviamente tenemos que volver a refrescar un poco la memoria, porque las capacitaciones las hicimos en abril, mayo, entonces ahora tenemos que volver un poco a refrescar eso antes de arrancar, pero veo complicado un arranque para la semana que viene, lo más probable es que sea para el lunes 30, seguramente. Quien pueda, nos quiera seguir por las redes sociales, en nuestra página web, nosotros todo lo que va pasando, o todo lo que va cambiando, modificando, o lo que sea, así sea también como contarle a la gente con qué servicio vamos a arrancar, el tema de los protocolos que van a tener que subir con la declaración jurada de la provincia de Santa Fe, la declaración de cuidar, digamos, donde van a tener que hacer la declaración jurada del estado de salud. Todo ese tipo de requisitos y cosas ya a partir de hoy van a empezar a ser publicados, así que invitamos a la gente a que nos sigan en nuestras redes sociales del Grupo Valvense y ahí, bueno, se van a poder mantener informados. De todas formas, cuando tengamos la fecha de inicio, seguramente vamos a volver a comunicarnos y haremos otra nota, Toto, para poder contarle a la gente de que arrancamos.